Este año le damos un impulso al programa de becas, duplicando su número y su cuantía. Gure ustez, gizarte iraunkorrago bat sortzeak ezagutzan inbertitzea eskatzen du. Este año, gracias a la beca de la Diputación, he podido comenzar mi tesis doctoral, lo cual me puede abrir diversas puertas de cara al futuro, como integrarme en un grupo de investigación, y por ello creo que es una muy buena oportunidad para todas aquellas personas que se encuentren en una situación parecida a la mía, con ganas de avanzar en el tema de la investigación y tesis doctorales, etc. Más teniendo en cuenta que este año se duplica el número de becas. Diputazioak eskaintzako bekia oso garrantzitsua izan da niretzat. Master amaierako praktikak enpresa honetan burutu nituen eta oso gustora gehau nintzen. Eta beka honei esker, enpresa honetan ikerketa baten jarraitzeko aukeria eukidet. Eta azkenean lan mundura hankabat zartzeko aukeria eman dit. En 2016 me concedieron una beca de investigación para trabajar en la valorización de los residuos. Hasta ahora he trabajado en el campo de bionanomateriales y este proyecto me permite abrir una nueva línea de trabajo para mi carrera profesional. Por ello, quiero agradecer al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y al Grupo GMT de la Universidad del País Vasco por permitirme desarrollar dicho proyecto en sus instalaciones. Gipuzkoako Naturaldia bekari esker eta Arantzadiren laguntzaz nire proiektu propioa hegaztiei buruz aurrera ateratzen ari naiz. Beka honi eskertu behar diot, aukera ezin hobea izan dela ikerketa munduan sartzeko, lehen pausoak emateko eta esperientzia bat lortzeko. Etorkizunera begira iruditzen zait ateak irekiko dizkidala, bai doktoretza bat egiteko edo baita ere atzerrian ikerketak egiteko.